No, no, en el ensayo déjalo, pero el ensayo es mucho más sencillo. Nada más que tiene que hacer así. Nada más que tiene que hacer así. El primero dice uno y le da al de detrás en la mano. Dos, tres, cuatro, todo a la vez. ¿Preparado? La mano. Contado, que os contéis. Ahí son 15, aquí 18. Ah, ¿habéis contado? Sí, yo creo que es contado. Vale, pero vamos a hacer. Vamos a hacer lo que queramos muy bien. Tú haces uno, dos y vais dando en la mano. Vale, pues ya está, sencillo. Hola. ¿Qué número es? Que lo del número da igual. Era nada más que para contar. ¿Vale? Uno, vale. Ahora lo que sí quiero ir fuerte es. Cada vez que empezáis, uno, dos, tres, cuatro. Se cae al suelo. Paramos y empezamos la numeración de nuevo. ¿De acuerdo? Para no liarlo. Los del grupo de cara, pues, allá. Los del grupo de Rodrigo, al otro lado. O sea, que no os liéis por aquí por el centro. Y mejor con la mano. Y sobre todo, una vez la cosa, sobre todo con la mano. Y sobre todo, que cuando le deis, no agarrado así, a ver si dais la pared. O sea, que os vayáis, pegáis y os vais, porque si no, os pegáis choques con los de delante y os liáis. Venga, vamos, rápido. ¿Preparados ya? Venga, vamos. Otra vez. Yeah.
respiración al, al paso. No, y que se vea como... ¿Cómo? ¿Cómo? Se le nota la actitud. Ya llevas tres así. Tres. Espérate. Llevas tres así. Sobre el toque de dedo. ¡Compañero!
Excelente, con ángulo. Así, sí. Ahí sí. ¿Dónde está? La selección de voleibol ha tenido la pérdida contigo, ¿eh? Ese toque de dedo, ¡buah! Me ha encantado. Ese toque de dedo, qué bien. Ni el vóley playa, ni el voleibol, y me ahí ese toque, esa sensibilidad que tiene el dedo. Bien, bien, bien. Venga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vicente Luna, ¿no? Igual que antes, pero vamos a hacer una cosa diferente. Tenéis que realizar el golpeo, aunque podéis retener un poco el balón en el aire, tenéis que estar en salto, o sea, en suspensión. El primero no. El primero puede hacerlo que no esté en suspensión. Todos los demás sí. Por favor. Es divertido luego ver el vídeo. Es divertido. Vamos a suponer que queremos trabajar aquí el salto en suspensión, golpeo en suspensión. Os aseguro que va a ser divertido ver la suspensión de las diferentes componentes del grupo. Diferentes modalidades. Algunos hacen la suspensión, no, que no llegan a despegarse del suelo, se quedan así y golpean. No, en suspensión. ¿Vale? Venga, lo mismo, vais contando, duro, empieza, venga, vamos. Venga, 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 venga,
aquí, este grupo aquí, de aquí hacia atrás. De aquí hacia atrás. Sí, el grupo que estaba aquí, de aquí hacia atrás, la bola aquí. En fin, ahí. Y vosotros ahí. Vamos a ver, aquí la coordinación tenía que ser en el salto, ¿eh? ¿Qué coordinación en el salto? He visto yo algunos saltos que también la selección española de salto se ha quedado con alguno de vosotros, que vaya, increíble. Vamos a ver, ahora lo que vamos a hacer es solamente tener que echar el balón como aquí, un poco hacia adelante y hacia arriba. Y lo que tenemos que hacer es intentar llegar al fondo de la pista y cuando lleguemos al fondo le tenemos que haber dado todo. Pero lo que digo, decíamos el otro día, para que le dé uno por tercera vez, todos le han tenido que dar por segunda. Para que le dé uno por segunda vez, todos le han tenido que dar, haber dado por primera vez. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí. Y iros para los lados. Y no os quedéis mirando. ¿Vale? Rápidamente, le dais y os vais. No hay que dar eso. Sí, os vais al final. Y el balón solo puede. ¿Vale? Venga. Con la inercia de andando ya. Solo lateralmente.
Oye, que no se ha grabado, tenéis que repetirlo. Repetirlo, que no gira la cámara. Iba a girar la cámara, pero ya me ha dado cosa porque...